están? Muy pero muy bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina. Tenemos muchísimas ganas de salir al río, muchas ganas de salir a navegar, pero tenemos que tener un poquito más de paciencia. Así que hoy vamos a disfrutar esta noche de Paralelo Cero y de todo el contenido imperdible. Así que ya mismo conocemos los adelantos. Mirá. Conocemos en detalle los motores fuera de borda Titan. Navegamos en las motos de agua Sea-Doo Spark. Y te presentamos el top 5 de las embarcaciones más increíbles del mundo. Seguros, confiables, económicos y de alta performance. 2 años de garantía aquí en la República Argentina y con un gran respaldo postventa. Tienen todos los repuestos y servicio técnico aquí también en el país. Estamos hablando de los motores fuera de borda Titan que conoces en detalle hoy en Paralelo Cero. Mirá. Titan es lo más sobresaliente de los motores de su tipo. El motor tiene 2.000 horas de banco, consta con un servicio técnico oficial y sus redes de concesionarios. Por eso tiene 2 años de garantía y hay que aclararlo. Durante 2 años el usuario no va a tener que tener problema con el servicio técnico. Los motores vienen en 2 líneas de 2 y 4 tiempos. Traemos desde 3,5, 5, 15, 25, 30, 40 y 60 HP, con las diferentes opciones de arranque eléctricos y trim. Después tenemos la línea de 4 tiempos, es el 6 caballos que tiene tanque incorporado y tanque auxiliar. Es un motor muy liviano, de muy bajo consumo. Tenemos un 25 caballos, 4 tiempos, y el más grande es el 60, 3 cilindros de 990 centímetros cúbicos. Eso ya es con inyección electrónica, un motor que tiene muchas horas de banco, muy probado. Aclararles que toda la línea viene con sus repuestos que se proveen con el mismo producto, como ser hélices de repuesto, ánodos, herramientas, bujías, bombas de agua, juntas para primeros auxilios. Contamos con todos los repuestos necesarios para que el usuario, de tener algún inconveniente, sea subsanado e inmediatamente. Para la gente de la isla, la gente pescadora, la que realmente va a utilizar el motor ajetreándolo, maltratándolo, porque para eso está construido con las mejores piezas que se puede hacer en el mercado. Cualquiera que desconozca las propiedades del motor, tenemos embarcaciones que funcionan a manera de test drive para que hagan una prueba, toda a disposición para poder llegar a los usuarios, al pescador, al hombre de la isla que necesita trabajar. Realmente son potencias que han sido probadas y con muy buenos resultados. La relación precio-calidad. Estamos casi entre un 25 y un 30% más económico que primeras marcas. Y tengan en cuenta que los proveedores de Titan, como en el caso de encendido, hélices, pintura de primer nivel, son los mismos proveedores de las primeras marcas. Es un motor fabricado en Oriente y tiene menor costo operativo que la de las primeras marcas, sin dejar de lado la calidad.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que para estar muy pero muy bien informados durante la semana, las 24 horas del día, lo pueden hacer a través de comunidadnautica.com, este portal que siempre les digo que es muy pero muy completo. Ingresás, te suscribís y formás parte de esta fabulosa comunidad. Ahora en Paralelo Cero, primera pausa y de regreso mucho más por compartir. No te vayas, que ya volvemos. Tras la pausa, en segundos nada más, navegamos en las motos de agua Sea-Doo Spark. Ya volvemos. Viagose, bolsas y bolsos. www.viagose.com.ar. Viagose, bolsas y bolsos. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Y para vos, que sos amante de las mejores embarcaciones nacionales, no te podés perder Esloras. Lo vas a ver a través de DirecTV HD en el canal 1644 y si no también a través de su canal de YouTube Esloras TV, donde vas a disfrutar las mejores imágenes en HD. Todos los test y las mejores notas, todo en HD. Es una muy buena propuesta. Ahora en nuestro programa, como todas las semanas, conocemos aún más sobre equipamiento náutico de la mano de Leonardo Miotti en Barón. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Barón y como siempre con más novedades y más productos para ofrecerles. No nos olvidamos de la vela y Horn Autos tiene una gran variedad desde motones, guitarras, desvíos, unas maniobras prearmadas que realmente van a ser de mucha utilidad para quienes practican la vela. Vengan a verlos o pueden visitarnos en nuestra página. Nos vemos en www.baron.com.ar. Hasta la próxima. Las motos de agua Sea-Doo Spark llegaron hace algunos años aquí a la República Argentina a través del grupo Propeller, que son importadores en nuestro país. En aquel entonces realizamos una nota de estas motos de agua que hoy mantienen su vigencia. Mirá. Y hoy vamos a ver específicamente dos motos de agua. ¿Qué estamos presentando hoy? Estamos presentando la Spark, una moto que no es convencional como las demás, sino que está hecha de un tipo de plástico reciclable, con un motor que es 900 de cilindrada y tiene 90 HP. También tenemos 60 HP, la que vimos en color naranja. ¿Y cuáles son las características que la definen? Fundamentalmente es una moto muy liviana, pesa 180 kilos, prácticamente casi la mitad que lo que pesa la moto convencional y además es muy divertida, es muy maniobrable y 100% estable, que eso es lo fundamental, que sea estable aparte de divertida. Si hablamos de una moto antigua, de tradicionales, tenemos muchísimos más HP que esta, que tenemos de 60 y 90 caballos contra 215, 260 que veníamos conociendo. Pero así como se redujo la potencia, se redujo el peso casi a la mitad también.
la relación peso-potencia es lo que hace que la moto sea estable y que ande bien. Una característica principal que tiene, que es la moto con IBR, cuando hablamos del IBR, es un sistema de freno que tiene que permite que uno frene más rápido ante un problema o lo que sea, una eventualidad. Y también con el mismo sistema tenés la posibilidad de hacer la marcha atrás. Sergio, vos me mencionabas hace unos instantes los accesorios que trae cada una. Sí, los accesorios que trae Spark, tanto biplaza como triplaza, son, tenemos tambuchos, una reserva para guardar cosas adelante, tenemos la pedalera que es para subirse cuando estás en el agua, tenés defensas, tenés biminis para cubrirte del sol, hay varios accesorios que son... Que sirven tanto para uno como para el otro. Tal cual. Comentame algo del servicio postventa. Tenemos un año de garantía. Tenemos muchos servicios oficiales, a lo cual recurre cada consumidor final, en donde le hacen un diagnóstico y se comunican con nosotros a la brevedad, comentándonos qué problema tiene. ¿Qué te parece agregar algo más de estas motos? Bueno, yo agregaría que es una moto de agua muy fácil de vender y de comprar porque es customizable, se hace a la medida del consumidor, del cliente. Uh-huh. Uno puede elegir si es biplaza o triplaza, 900 o 900 HO el motor y con o sin IBR, además de tener una amplia gama de colores a elección del consumidor. Y lo que las hace ser para un público muy amplio, que nunca tal vez manejó una moto de agua o que quiere tener una moto de agua más liviana y fácil de manejar. Estuviste de viaje y estuviste viendo lo que estará en algún momento por llegar. Lo que viene en 2016. Claro. Lo que hemos visto es en la nueva motorización de las motos convencionales que pasan desde 1500 a 1630 centímetros cúbicos y tiene 300 HP. Claro. Esa es la diferencia fundamental de lo que se presentó como nuevo para el 2016. Bueno, de esta forma vamos cerrando la nota y por supuesto gracias a ustedes por compartir este día y presentarse la nota. Gracias. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Espero que la estén pasando muy pero muy bien. No se muevan de su asiento que tras la pausa seguimos navegando por todo el mundo de la náutica. Ya volvemos. Un nuevo Top 5 en instantes aquí en el Garage TV. No te vayas que ya volvemos. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Puesto número 5. Los desarrolladores de esta embarcación querían crear un vehículo acuático con una forma inusual, por lo que no es sorprendente que se parezca a un tiburón. Siendo un híbrido entre un submarino y una moto acuática, la embarcación tiene una gran maniobrabilidad a pesar de su impresionante tamaño que alcanza los 5 metros y un peso de 612 kilogramos.
Tiene un motor de chorro de 260 HP de potencia que le da la posibilidad de realizar maniobras en el agua. Puede alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora bajo el agua y hasta 80 km por hora en la superficie. Puesto número 4. Este barco eléctrico para dos personas está equipado con hidrofoils que le da la sensación de estar en el aire. El sistema reduce la resistencia al agua durante la navegación. Una carga de la batería es suficiente para cubrir la distancia de 80 kilómetros. El casco del barco está construido con materiales compuestos, en tanto los foils están hechos de aleación de aluminio y se puede plegar si es necesario. Puesto número 3. Esta lancha parece una creación específica para Batman, pero los diseñadores se inspiraron en las formas aerodinámicas de los aviones de combate. En el interior hay asientos para 4 pasajeros y la eslora es de 8.3 metros. Este fantástico barco es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 111 km por hora. Puesto número 2. En la parte central de este catamarán de casco doble hay una sección especial para pasajeros que puede ser levantada sobre el agua o bajo el agua a través de un sistema hidráulico. Esto hace que la embarcación sea un híbrido entre un vehículo eléctrico y un submarino. Dos motores eléctricos le dan al barco una autonomía de 4 horas. La velocidad del catamarán por la superficie es de 9 km por hora. Tiene una eslora de 5.7 metros y la manga es de 2,5 metros. Puesto número 1. Se trata de una innovadora bicicleta de agua que funciona básicamente como una normal. El conductor gira los pedales y la fuerza mecánica se transmite a través de la caja de cambios a 2 hélices que permiten al usuario girar a izquierda y a derecha. El peso de la base inflable en la que se encuentra la bicicleta es de 23 kilogramos y la bici está hecha de aluminio anodizado y acero inoxidable. Además, este es uno de los pocos modelos de bicicletas acuáticas en los que se puede retroceder. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de la despedida en nuestro programa del día de hoy, les recuerdo que pueden ingresar a comunidadnáutica.com para conocer todo sobre el mundo de la náutica, tanto nacional como internacional, los tests a todas las embarcaciones nacionales, las noticias de todos los días, durante todo el día y, por supuesto, como te digo, siempre la tendencia náutica mundial. Acordate que puedes ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Ahora sí me voy despidiendo de todos ustedes. Acuérdense que la semana que viene tenemos una cita aquí frente a la pantalla del Garage TV. Yo también tengo muchas ganas de salir al río, pero falta muy poco, como te digo siempre, hay que seguir cuidándose. Les mando un beso muy, pero muy grande y no me fallen, porque los voy a estar esperando. ¡Chao!